Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy vamos a hacer un poquito de previa, vamos a analizar al equipo al que nos enfrentaremos en la primera jornada de esta nueva edición de la UEFA Women Champions League, así que si quieres saber más, quédate en este vídeo. Antes de empezar a hablar un poquito del Manchester City, hay que recordar una cosa. El conjunto que antes dirigía Jonathan Giraldez, el FC Barcelona femenino, se presenta esta nueva edición como la actual y las flamantes campeonas de la pasada edición, como ya sabéis, demostrando y dándonos un fútbol jamás visto, haciéndose las dueñas y amas y señoras de a nivel nacional y europeo, consiguiendo ese póker de títulos. Algo que espero que esta temporada el FC Barcelona, obviamente, pueda repetir. Así que, como os digo, hoy toca hacer esta previa del partido que se va a disputar esta noche, analizando un poquito al conjunto de Gareth Taylor. Os comentaré un poquito el sistema táctico, las jugadoras con las que hay que tener cuidado y bueno, y los 11 que creo que pueden sacar ambos equipos. Pero antes, recordar que en nuestro grupo tenemos obviamente a más equipos. Manchester City creo que va a ser el más, bueno, el que más problemas nos puede dar. Luego tenemos al Saint Polten de Australia y al Hammarby de Suecia. Eso que vaya por delante. Este es el grupo en el que se encaja el FC Barcelona. Actualmente ya vamos a centrarnos en el Manchester City. Está en primera posición con 7 puntos, 5 goles a favor y 2 en contra en 3 partidos. Pero ojo, que tiene que tener cuidado porque el Chelsea va por detrás a tan solo un punto, es decir, 6 puntos en la clasificación, con un partido menos, pero muchos más goles a favor, 8 a favor y 0 en contra. Así que tendrán que tener cuidado. Llegamos ahora al momento de hablar de las rachas con las que llegan ambos equipos, ambos conjuntos a esta primera jornada de la UEFA Women's Champions League. El Manchester City, por su lado, en este caso llega a esta primera jornada, bueno, pues con una racha positiva en la liga regular, con 2 partidos ganados y tan solo un empate al Arsenal. Por otro lado, el FC Barcelona de Pere Romeu llega, bueno, con ciertas dudas, permitidme que lo diga, a nivel de juego y distribución táctica. Me explico, con 11 extraños, centros del campo que no entendemos y que hacen que si no se entienden del todo, no le lleguen balones a las jugadoras de arriba y cueste un poquito más ganar los partidos. Dicho esto, yo confío en Pere Romeu y en el FC Barcelona femenino. Seguimos. Como os decía, el Barça llega imbatible a pesar de estas ciertas dudas, con 5 victorias a favor, un pleno, con 25 goles en su haber y tan solo 3 en contra. Y como os decía, aparte de ser las vigentes campeonas de esta competición europea. Pero bueno, como ya sabéis, aquí en el canal os suelo traer, bueno, el sistema táctico de una manera diferente y especial y bueno, que de momento creo que os gusta a todos y todas, porque cada vez que lo hago pues me dais un, bueno, un feedback bastante, bastante positivo. Así que nos vamos a ir, en este caso, al ojo de halcón que tanto os gusta. Vamos a ello. Aquí tenéis los 11, en este caso hoy me he permitido, me vais a permitir que haya escrito un poquito, sí que es verdad que no se va a entender mucho. Una pizarra que utilizo para analizar las previas y los posts de Payan Sport, ya sabéis que, bueno, si queréis una, aquí la tenéis. El 11 que creo que va a utilizar ambos entrenadores. Por un lado tenemos al Manchester City en la izquierda y por otro lado el conjunto de Pere Romeu. ¿Qué es lo que creo en este caso que puede salir de inicio por el lado izquierdo, por el lado local? Como estáis viendo, en portería Yamashita, lateral izquierda Leila Wahabi, que ojo, hay que recordar que ha renovado hasta 2026 recientemente, creo que fue en febrero. Con las centrales Greenwood y Laia Alexandri y Kerstin Kasparic por el lado derecho. Centro del campo que creo que puede ser o que puede tener algunas diferencias, de ahí que tengáis aquí dos nombres. En el anterior partido Jill Roth fue titular, ya sabéis, una jugadora que tuvo y sale de una lesión grave de un LCA y que bueno, pues tuvo minutos, pero que también en este Manchester City hay que decir que tienen a Miedema, una absoluta, bueno, una jugadoraza. Cuando vi que fichaba por el Manchester City, dije, madre mía, vaya pedazo de jugadora que tiene. Y ojito, estas dos jugadoras pueden distribuir muy bien el juego del conjunto de Gareth Taylor. Haseawa yo creo que va a ser la jugadora que va a ocupar la posición de pivote y Blin por la derecha en el interior derecho. Arriba, Hemp,
Fowler y Kelly, jugadoras que creo que van a ser las que saldrán de titular, aunque como os digo puede haber alguna variación, me puedo equivocar, pero creo que a priori esto es por un lado. Por el lado del Barça, lo estáis viendo aquí en pantalla, Cata Coy en portería, y vais a sorprenderos un poquito, de hecho creo que ya lo habréis hecho viendo la pareja de centrales que he puesto. Rolfo por la izquierda, Mapi León y Engen de centrales, y arriba Ona Valle. Mi centro del campo, diréis, ¿por qué no pones a Keira Walsh? Keira Walsh creo que necesita descansar y que salga la Santa Trinidad con Alexia, Patri y Aitana dominando ese centro del campo. Un centro del campo que va a ser complejo, que vamos a tener que controlar mucho con las centrocampistas, en este caso con Jirni Omiedema, Haseawa y Leila Wahabi. Arriba creo que la disposición táctica que va a sacar Pera Romeo va a ser Graham Hansen Payor, y en este caso por la izquierda Claudia Pina, una jugadora que a mí me gusta muchísimo y que creo que está teniendo pocos minutos y que podría ir muy bien en este partido, ya que normalmente ya sabéis que entran, bueno, lo que hace Claudia Pina es irse hacia adentro, hacen este, bueno, este rombo o falso rombo, y así podría tener Rolfo este carril para subir de la manera que quisiera y cerrando, pues como ya sabéis, Mapi. Creo que este va a ser el sistema táctico de Pera Romeo. Vamos a intentar dominar el centro del campo, perdona que estoy poniendo la mano en medio. Vamos a intentar dominar este centro del campo para que le lleguen balones a Eva Payor, de manera que ella pueda rematar siempre a plazo. Ya sabéis que es una killer nata, una jugadora que ha llegado al Barça y a mí me ha dejado bastante alucinada, de ese olfato goleador que nunca desentona en ningún momento. Creo que el Barça va a jugar mucho por dentro, va a intentar mover un poquito a las jugadoras del City. Creo que el ataque va a venir por la banda de Rolfo, aunque no dudo que pueda hacer también y combinar y hacer moverse un poquito a esta banda izquierda con un Ona Valle que pueda subir, una Graham Hansen que busque profundidad, aunque ya sabéis que le gusta buscar también el interior, asociándose en este caso con Aitana, incluso con la propia Alexia. El Barça tiene bastantes combinaciones, sí que es verdad que, como os decía antes, hay que tener muchísimo cuidado con la línea izquierda del Manchester City. Diréis, bueno, porque creo y pienso que el Manchester City va a intentar buscar la combinación entre Leila, ya sea Jill Root o Miedema, y en este caso con Gem. Así que las jugadoras de la banda izquierda del Manchester City creo que son, digamos, las más peligrosas, pero obviamente hay que tener mucho cuidado con todo el equipo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, obviamente creo, bueno, que esta va a ser la disposición que va a utilizar ambos equipos. Hay que tener cuidado con este Manchester City, que le gusta combinar, le gusta jugar, es un equipo rápido y es un equipo vertical que nos puede hacer mucho daño, y obviamente hay que tener cuidado. Esto es más o menos el análisis que hago a nivel táctico, pero si nos volvemos y ya nos centramos un poquito en los últimos datos que os tengo que comentar, pero me gustaría recordar un último dato en este caso, pero me gustaría daros un dato importante, ya que ayer día martes se pusieron a la venta las entradas ya para ver este partido que se disputará en el estadio Lluís Companys, Barça-Manchester City, correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League, que se disputará el día 18 de diciembre a las 7 menos cuarto. Esto es más o menos lo que os tenía que traer, la información que creo que hay que destacar de la, bueno, lo más creo importante del equipo de Gareth Taylor. Si tenéis algo más, ya sabéis, ponedmelo en los comentarios, suscribiros que no cuesta nada y dejarme un like. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao!